En este momento se ha procedido a develar el monumento a la paz que se ha colocado acá en la comunidad de Nueva Jerusalén. A cada familia que va a estar acá, deseamos de todo corazón que estén bien. Y hoy, con este importante evento de la develación de este monumento de la paz, que en esta comunidad reine la paz, que en sus corazones haya paz, haya amor, y sobre todo que en esta comunidad reine Dios. Bien, les platico que SOSEP cuenta con los programas dirigidos a mujeres, mujeres que pueden acercarse para ser capacitadas, aprender algún oficio. También contamos con el servicio para los niños que aún no están yendo a la escuela pueden abocarse y dirigirse a los CADIS. Aquí en Escuintla hay CADIS. También tenemos el servicio para los adultos mayores, tenemos los centros de atención diurna, y pues los señores, adultos mayores, señores y señoras van a poder llegar también. Y en general tenemos la atención de servicio social, si alguien necesita una silla de ruedas, un bastón, algún medicamento. Así que estamos poniéndonos a la orden, porque eso es lo que nosotros hacemos, servir a la comunidad, servir a nuestra nación.